La educación extraescolar es un valioso complemento de la educación formal que imparte cada una de las unidades educativas del país, con el objetivo de fortalecer en los alumnos la personalidad, descubrir y afianzar las habilidades, disminuir la deserción escolar, evitar conductas desviadas. Su intención es, en definitiva, formar jóvenes íntegros, equilibrados y felices, capaces de incorporarse a una sociedad en donde su desempeño sea un real aporte al desarrollo de ella. Como resultado de tales expresiones, un grupo de jóvenes egresados en el año 1985 y que integraron la primera banda del liceo han viajado desde diversos lugares del país para celebrar el 32º aniversario de esta entidad extraescolar que pertenece al Centro Extraescolar del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto de esta ciudad. Y en nombre de todos los exalumnos que forman en la mañana de hoy, se dirige a los presentes el señor Elvis Marcelo Fuentes Vázquez. Referirnos a banda de guerra en nuestro país es remontarse a pasajes de la historia que nos hablan de una mezcla de técnicas, tradiciones y sentido de pertenencia que marca al intérprete y a quien percibe la melodía. Corría el año de 1925, cuando en la ciudad de Valparaíso se realizó por primera vez el desfile de una banda de guerra escolar en el marco de un homenaje a los héroes de Quique y Punta Gruesa. Acción motivada por el recuerdo de 4 ex alumnos del Liceo Eduardo de la Barra de esta ciudad que fallecieron durante la Guerra del Pacífico. Teniendo en consideración este contexto histórico y sumado a argumentos estrictamente patrióticos y valóricos, motivaron a un joven profesor sancarlino a fundar la banda de guerra del Liceo Politécnico de San Carlos, entidad que funciona oficialmente desde el día 3 de abril de 1982. En la ardua tarea de implementación de la banda, don Luis Arriagada contó con la generosa colaboración de un grupo de profesores del Liceo Politécnico. La trayectoria de nuestra querida banda ha sido amplia, convirtiéndose en una de las entidades más destacadas de la comuna, siendo de esta forma embajadora en diversos lugares del país. Pero este prestigio no se ha ganado producto de la casualidad, sino que se debe al tesón, empeño, profesionalismo, entrega y empuje de su fundador, quien en forma deliberada ha sacrificado durante 32 años de su vida sus días de descanso, no faltando jamás a una práctica y formación oficial, instruyendo y supervigilando el éxito de cada presentación, contando siempre con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su distinguida esposa e hija, además del selecto grupo de docentes e instructores que la acompañan. La filosofía de enseñanza usada por el instructor ha sido clave para que esta agrupación se mantenga en el tiempo, destacándose en el profe, como lo llamamos respetuosamente, su capacidad de explotar las mejores virtudes, principios y cualidades de cada educando, condiciones puestas como ejemplo delante de sus pares, logrando así que cada integrante de la banda se sienta valorado por lo que hace y puede reforzar los valores inculcados en el seno de la familia.
En estos años de historia podemos mencionar innumerables frases para el bronce esbozadas por el profesor Arregada, algunas anécdotas y otras de su contenido más profundo, destacándose entre ellas las que nos dejaron una enseñanza de vida, como por ejemplo, hijo, le dio un beso a su mamita. A los padres hay que valorarlos y quererlos en vida, porque los llantos en el cementerio no sirven. ¿Hiciste la cama, hijo? ¿Fuiste a misa? Etcétera. La carga valórica recibida por cada integrante de la banda sentaron los cimientos de una institución sólida y consolidada a través de los años, recibiendo siempre elogios en cada presentación y desfile donde participó. Durante los 32 años de historia han pasado por esta agrupación la cantidad de 5.300 alumnos, los que hoy se desenvuelven con éxito en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Finalmente, desde esta tribuna hago un respetuoso llamado a nuestras autoridades a seguir brindando el apoyo a esta noble institución en beneficio de perpetuar la sostenibilidad en el tiempo de esta noble banda, permitiéndole así continuar aportando granitos de arena a la formación de personas con irrestrictos valores vocacionales y profesionales. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Han estimado oportuno testimoniar a través de diplomas y galvanos en este 32º cumpleaños de esta agrupación extraescolar a los alumnos históricos, padres, instructores y profesor. Así también solicito pasar de inmediato. Héctor Patricio Herrera Arias, Guillermo Daniel Ríos Isla y Joel Acuña Mercado. Gracias a todos los que están haciendo.
música se habla. ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? A continuación, se invita al primer presidente de los padres y apoderados de la banda, año 1982, don Pedro Enrique Esnida Sepúlveda, pasar adelante. Y también a la entrega y el banderín de nuestra ciudad, como así también un libro con fotografías de San Carlos, incluyendo la diosa municipal. El señor alcalde de la comuna hará entrega de un pergamino a don Luis Arriegada Salvo. Seguidamente, todos los alumnos que hoy forman en esta banda entregan un galvano al profesor y orientador educacional, señor Luis Arriegada Salvo. Muchas gracias.
señor alcalde de la comuna, don Hugo Naín Yebrías Cura, al hacer uso de la palabra. Queridos alumnos que nos acompañan de la banda, estimado Luis Arriagada, de verdad, yo siempre que sé que estás en la banda, sé que tenemos banda y sé que vale la pena hacer cosas por esta banda. El municipio consciente de quiénes son ustedes y que nosotros somos los que tenemos que agradecerle y no ustedes a nosotros, ha tratado en estos años de darle lo mínimo, lo básico que les corresponde en honor a la verdad. Uniforme necesario, mejores tambores, mejores instrumentos de viento, mejores oportunidades de buses y de otras instalaciones que son las que ustedes necesitan. ¿Cuánto nos cooperan? Es prácticamente indecible. ¿Cuántas veces nos ofrece el regimiento de Chillán venir? Y la verdad que ¿cuántas veces lo traemos? Muy pocas. Preferimos nuestra banda de guerra y nuestra banda instrumental. Preferimos el sacrificio de ustedes. Preferimos el desarrollo de ustedes. Gracias a aquellos que estuvieron en aquel año 82, que con mucho sacrificio, y que no solo en 82, sino que en el devenir del tiempo, tenían que hacer bingos, rifas, tenían que hacer beneficios de otro tipo, o recorrer las calles de San Carlos, el comercio, las oficinas, para pedir a veces el dinero para un nuevo instrumento o algunos nuevos instrumentos, o algunos uniformes que faltaban. Eso hoy día no sucede, y espero que nunca suceda. El gesto maravilloso que tienen ustedes, que tuvieron los que los antecedieron, y yo sé que lo van a tener los que los van a suceder, no merece eso, y merece la más grande dignidad, y merece el más grande de los honores y de las colaboraciones que debe tener nuestra comuna, y nuestra comuna está representada por este municipio, por su alcalde y su consejo. Y se compromete, mientras esté esta organización que hoy día nos acompaña, este consejo, que nunca dejarán de tener la ayuda que les corresponde en el día a día y en los futuros compromisos que tengan y que emprendan en este gran sistema de banda de guerra, de ayuda en San Carlos y también de participación a través nacional. Quiero agradecerles una vez más lo que siempre he agradecido y he reconocido de esta banda. Quiero decirles que la iniciativa que tuvieron nuestros antiguos formadores y que hoy día se encuentran vistiendo nuevamente el uniforme de esta banda y participando con nosotros es una maravillosa gestión que nunca se nos va a olvidar. Este momento espero que quede grabado en todos los que estamos acá, en todos los que escuchan la radio o ven un Facebook donde será publicado y dado a conocer. Gracias, amigas, gracias, amigos de todas las épocas de la banda, gracias, instructores, gracias, pueblo, ciudad de San Carlos, que nos acompaña, gracias, estandarte de las escuelas, gracias a todo nuestro querido público y que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación se retirará la banda para proceder a encajonar posteriormente frente a las autoridades. El toque de atención nos avisa que el tambor mayor, ex alumno, señor Enrique Nidacaro, solicitará la autorización a la primera autoridad de la comuna, el alcalde señor Hugo Naín Yebrías Cura, para iniciar su presentación. Alcalde, necesito autorización para dar inicio al gran desfile de los históricos fundadores de la banda de guerra de San Carlos. Permiso concedido, tambor mayor. Gracias. Concedida la autorización, la banda procede.
pueblo presente, un fervoroso aplauso para estos jóvenes de alta trayectoria histórica en la formación de nuestra querida banda estatal del equipo técnico de la ciudad de San Carlos. Integraron esta banda escolar, se han presentado ante ustedes para conmemorar los 32 años de vida, donde agrupaciones de niños y jóvenes, junto a su profesor guía y siempre, han estado al servicio de esta comunidad.